agradecemos el apoyo y la información que nos brindan INTA, Grupos CREA y Apresid. Auspicia AFA SCL, desde 1932, defendiendo la producción de sus asociados. Mercado a término de Buenos Aires, el primer mercado de futuros agrícolas de Latinoamérica. Hola amigos, muy bienvenidos a un nuevo Tiempo de Campo. Nosotros felices porque vamos a compartir con ustedes un sistema agropecuario ecológico, espacios multifuncionales que empiezan a crearse para cuidar el suelo, para cuidar la biodiversidad. Lo compartimos con otros temas. En nuestro país, en los últimos años, ha disminuido la biodiversidad de los paisajes agrícolas. Para comenzar a generar un cambio conceptual en el productor, la empresa Syngenta viene promoviendo la estrategia de paisajes multifuncionales, que ya expuso una muestra en la Expo Agro del presente año. Esta estrategia se desarrolla a partir de un convenio entre Syngenta, FAUBA y CONICET, con el objetivo de aumentar el número de polinizadores en paisajes agrícolas mediante la preservación de áreas reservadas para el crecimiento de la vegetación nativa, vecina a los lotes de producción, pero sin que interfiera en el área agrícola. En el marco de ese programa, Syngenta, junto a la Aceitera General de ESA y el CONICET, realizaron una jornada en el establecimiento El Manantial, propiedad de AGD, a 25 kilómetros de La Carlota, Córdoba. Luego de presentar el proyecto en un cómodo ambiente, se verificaron los resultados a campo abierto. Nuestra inquietud fue conocer el trabajo y los objetivos del CONICET, a través del biólogo e investigador allí presente. En el área de la investigación de biodiversidad dentro del CONICET es muy amplia porque se estudian todo tipo de organismos y con distintos puntos de vista. De este tipo de interacción con la agronomía y con la conservación hay una serie de proyectos que estamos trabajando con la polinización, o sea, un proceso en donde importa la transferencia del polen entre las flores y en este caso dentro de los cultivos de interés. Los polinizadores, justamente eso, son insectos capaces de polinizar. Polinizar es llevar el polen de un lado al otro. Esta función la pueden cumplir el viento, por un lado, pero también lo cumplen los insectos. También hay pájaros, hay roedores, pero los insectos cuando van de una planta a la otra están polinizando. Para que llegue el polen a otra planta, aumentan el rendimiento en los cultivos que son dependientes de la polinización. Y lo que nos interesa es ver cuál es el papel de esa biodiversidad en la producción de los cultivos, intentando conservarla de la mejor manera en los ambientes donde se hace manejo agrícola. Desde la puesta en marcha del programa Paisajes Multifuncionales en la estancia El Manantial, hace 5 años se establecieron diferentes áreas con refugios para especies vegetales autóctonas, verdaderos ecosistemas que traen beneficios al suelo, a la calidad de los cultivos, al control de malezas, al sistema agrícola y a todos los que trabajan en él. Inquirimos sobre la decisión de realizarlo y los primeros pasos. Con la necesidad de implementar y culminar con una agricultura muy facilista que vivimos en la década del 2000, basada en la tecnología de insumos, empezamos a pensar que teníamos que cambiar y empezar con una tecnología de proceso. Y empezamos a generar esto, lo que le llamamos un manejo sustentable de los sistemas, que esto incluye no solamente la rotación de los cultivos, que siempre lo venimos haciendo, sino además empezamos a pensar en el ambiente, empezamos a pensar en un ambiente biodiverso, en un ambiente que generemos condiciones para la vegetación nativa, para las especies nativas, para los agentes polinizantes. Empezamos a generar hábitat para los enemigos naturales. El proyecto de paisajes multifuncionales comienza en la mano de nuestra estrategia de sustentabilidad de la compañía, de Good Growth Plan, que tiene 3 pilares. Uno de producción de más alimentos con menos residuos, el de capacitar a los operarios a que trabajen seguros, y el tercer pilar de biodiversidad, donde la compañía nos invita a promover la biodiversidad de los ambientes. En función de eso, arrancamos con el proyecto de paisajes multifuncionales, que tiene sus orígenes en Europa, con hace más de 15 años con Operation Pollinator, el nombre de ellos, en el cual
el programa Siembra Especies Florales para Alimentar Polinizadores. Cuando nosotros tomamos y lo queremos adaptar localmente, nos damos cuenta de que la siembra de flores tal vez no es lo ideal y que nosotros naturalmente tenemos en el banco de semillas especies. Lo adaptamos de la mano de CONICET, que ya estaba trabajando en biodiversidad y en especies de polinizadores, y lo que hicimos fue crear estos espacios o refugios en los cuales se busca fomentar el crecimiento de las especies que están en el banco de semillas, nativas o espontáneas. Empezamos a pensar en distintos proyectos para trabajar en investigación en los agroecosistemas, donde desarrollamos proyectos que tienen implicancias sociales para aplicar un poco la investigación que habíamos hecho en esos 3 años previos. El primer paso fue identificar desde el punto de vista paisajístico donde teníamos áreas donde la agricultura no debía haber estado. En ese proceso de agriculturización y de querer sembrar en todos los lugares, uno a veces generó agricultura en suelos con ciertas limitaciones de clase. Entonces empezamos a identificar todas esas áreas donde tratábamos de hacer agricultura en suelo de clases 5, 6 y veíamos que involucionábamos, en vez de producir involucionábamos, generábamos desertificación, generábamos producción menor que no cubríamos los costos, entonces identificamos todos esos lugares y los clausuramos y así dimos comienzo con este proyecto de generar esos nichos. El segundo paso fue la interconexión con protocolos de aplicación simple y generamos que los caminos sean los conectores entre esos espacios y ahí fuimos generando una mayor información y entonces empezamos a diseñar dentro de nuestro paisaje las distancias que debimos tener entre dos espacios multifuncionales. El proyecto Paisajes Multifuncionales instala márgenes de biodiversidad para colocarlos en cualquier campo de producción. Es una idea ofrecida a todos los productores agropecuarios con el objetivo de preservar el hábitat que necesitan los polinizadores. El proyecto empieza a crecer y de la mano de AGD, que se suma a nuestro proyecto, ya que la empresa venía trabajando en proyectos de biodiversidad. Hemos visto en la recorrida cultivos de cobertura que ellos arrancan hace 5 años y nosotros, viendo que ellos están interesados en trabajar en biodiversidad, nos sumamos. Hemos encontrado en AGD un socio espectacular. No solamente nos ha brindado este campo, que los manantiales de 8.000 hectáreas, sino en 8 campos más, suman un total de 40.000 hectáreas trabajando bajo biodiversidad. Syngenta fue la promotora de este acuerdo. Nosotros vimos como una necesidad que CONICET esté presente y bueno, como lo dije anteriormente, la actividad interdisciplinaria son las que mejores resultados nos trae, así que esa fue un poco la idea. Empezamos a ver buenos resultados, que no solo en el rendimiento final, sino en las prácticas de manejo. Hemos reducido la utilización de productos fitosanitarios, hemos mejorado los márgenes y a su vez tenemos muchísimo menos impacto sobre el ambiente. Justamente esta jornada un poco es para mostrar estas áreas donde no intervenimos, donde no necesariamente debemos desplazarla, y sino que debemos interactuar con ellas y acoplarlas a nuestro sistema de producción. Luego de una breve pausa, compartimos los detalles de los refugios de biodiversidad expresados en 4 paradas. No se lo pierda. Esto seguro no lo viste nunca. Y un fungicida que te brinde este rendimiento, tampoco. Carboxamida diseñada para el control de royas. Más de 35 días de protección en royas. Aumento de eficacia en el control de mancha amarilla y septoria. Excelente costo-beneficio. Llegó el Atus ACE. Tu récord de rendimiento nunca estuvo tan cerca. Mi corazón con el Kini late más. Dale, prendete. Vos también hacete fanático al ritmo del Kini 6 y vení a festejar todas las semanas. Regresamos a Tiempo de Campo y a la jornada sobre paisajes multifuncionales. Este proyecto promueve la biodiversidad, polinizadores en paisajes agrícolas creando refugios. En el establecimiento El Manantial se pudo comprobar en 4 paradas. En la primera parada
pueden observarse en un espacio lindante a los cultivos de producción, crucíferas y leguminosas autóctonas, vicia, cardos, achicoria, trébol blanco, nabos, verbenas, etc. Y entre ellas, millones de polinizadores. En la primera estación pudimos ver un refugio propio. ¿Qué es eso? Es una clausura, es un área donde antes se aplicaban herbicidas para evitar el crecimiento de malezas y hoy con el cambio de mentalidad se ha dejado, no se ha sembrado nada, simplemente se ha cerrado, es una forma de decir, no pusimos alambrados, pero sí se ha dejado de aplicar productos para dejar que empiecen a crecer las especies que están naturalmente. Entonces lo que vemos ahí es una mezcla de especies que crecen naturalmente. Lo que se hace es un manejo para que no prosperen especies que perjudiquen a la agricultura. De nuevo, si vemos alguna especie dominante, como puede ser rama negra, que hoy está siendo una especie compleja para la agricultura, podemos entrar y con un manejo, ya sea o selectivo o simplemente sacarlo, ¿sí?, con una pala, es justamente lo que se busca, que ese refugio alimente, albergue polinizadores, pero no interfiera con la agricultura. El objetivo de esa parada es ver un poco la diversidad de especies entre las diferentes familias que había y la diferente variedad de floración en coloración. Por lo tanto, era una atracción por los diferentes insectos. Y ahí pongo mucho énfasis en identificar insectos nativos. O sea, uno siempre cuando empieza a pensar en agentes polinizantes piensa en la abeja. Y en realidad la abeja es una gran polinizadora, pero básicamente cuando nosotros podemos diseñar áreas que pueden empezar a ser visitadas por agentes polinizantes nativos, abejorro, díptero, himenóptero, y entonces hay mucha diversidad y eso estamos potenciando el sistema, ¿no? Los refugios de biodiversidad son muy importantes para mantener funcionando los servicios ecosistémicos. Son de muy bajo costo para productor y de fácil instalación, al punto que una simple palangana puede ser de utilidad para monitorear. Veíamos también la palangana amarilla que utilizan los investigadores, son trampas para monitoreo, ¿sí? Los colores son llamativos, son atraídos por los insectos, veíamos que tienen agua con detergente, justamente para que queden atrapados los insectos, se los coloca por la mañana y después por la tarde pasan y se fijan cuántos polinizadores quedan retenidos. Es simplemente una forma simple de monitorearlos. Desde hace 5 años, la empresa viene certificando normas de producción sustentable de soja y maní. Por eso, se busca cuantificar los beneficios y los incrementos de calidad y rendimiento que la conservación de los polinizadores pueden generar en el cultivo de maní. En la segunda parada, se muestra la experiencia realizada. Vimos un cultivo de maní sembrado sobre un cultivo de cobertura. No tenía nada de llamativo, pero sí desde el punto de vista de la producción del cultivo es bastante interesante. ¿Por qué? Porque es un cultivo que necesita ciertas temperaturas del suelo. La temperatura del suelo sea elevada para que pueda germinar y emerger en buenas condiciones. Ese era un cultivo de maní sembrado sobre un cultivo de cobertura. Muy poco usado, pero un poco la parada y la idea era mostrar que a pesar de ser un cultivo maní, lo podemos meter en estos sistemas sustentables. Lo que trabajamos durante el año pasado fue ver cómo estos refugios impactan en el rendimiento del cultivo de maní. En esta época está recién implantado, lo veíamos muy bajito, pero simplemente para tener una idea de cómo estos bordes que están por alrededor del cultivo van a ser fuente de los polinizadores para el cultivo de maní. Los refugios de biodiversidad son áreas en las que se deja crecer la vegetación espontánea con el propósito de proveer hábitats y fuentes de alimento a la vida silvestre. En la tercera parada observamos un corredor biológico. Para nosotros la tercera parada es lo que más explica el compromiso que tiene AGD con el proyecto. Esos cultivos de cobertura que vemos que ellos ponen para controlar malezas y para asegurar parte del suelo para evitar erosión, lo levantan y ponen un cultivo. Bueno, lo que vemos en esa parada 3 es que un corredor se ha dejado toda una franja sin levantar ese cultivo de cobertura porque necesitábamos, un poco por el flujo de insectos en el campo, necesitábamos que se muevan de una zona a la otra.
como tenían que atravesar todo el cultivo, AGD decidió dejar un corredor biológico. ¿Qué es esto? Es una autopista de insectos. Es dejarle un puente entre un lado y otro. La idea de esa parada fue de ver cómo una pequeña área bien diseñada nos conectaba dos áreas o dos espacios multifuncionales que estaban demasiado distantes entre uno y otro. Generamos un área donde no la vamos a intervenir más. Y ahí teníamos un cultivo de centeno vicia, donde tuvimos la oportunidad de ver la gran diversidad de insectos que había en ese lugar. Ese manejo, lo que tenemos que hacer es controlarlo a lo largo del año. Por ejemplo, dos o tres veces al año, si vemos que ese lote se empieza a predominar a alguna de las especies, lo que se hace habitualmente, se hace un corte a 50, 70 centímetros del suelo. Entonces las especies que estaban predominando y quizás sean un peligro potencial para el cultivo, son controladas, y ahí se crean espacios de luz en donde otra semilla germina y vuelve a tener biodiversidad ese lote, que es lo que buscamos. Entonces necesita de un control y de un manejo mínimo con una desmalezadora o con una pequeña cortadora, ir controlándolo. No se puede cerrar y desentenderse, porque eso sí puede ser un problema en el mediano plazo. Esta parcela, ubicada más al sur del campo, posee un suelo limitante. Luego de un cultivo de maíz, se realizó una siembra aérea de vicia. El doctor Leonardo Galeto y los ingenieros agrónomos Julio Priotti y Guillermo Delgado explican el resultado de este fenómeno. Un año sin aplicar agroquímicos. La parada número 4 era el ejemplo de un cultivo de cobertura en forma sembrada en forma aérea, es decir, era una vicia sembrada con avión en un lote de maíz en el mes de febrero-marzo, y la idea de eso era cómo hacíamos un control cultural de las malezas. El objetivo de eso es que básicamente con herramientas, con intervención de conocimiento, pudimos lograr pasar un año sin la aplicación de ningún producto agroquímico. Esa fue la gran novedad que tuvimos, que el cultivo de servicio, el cultivo de cobertura, hizo una cobertura total e hizo un control cultural de las malezas. Veíamos que el especialista de CONICET, Leonardo Galeto, explicaba que exactamente esos refugios ayudan a lo que es el manejo de enfermedades, al manejo de insectos y al manejo de las malezas también. Ese justamente es un ejemplo de lo que decíamos recién, de preservar las áreas con biodiversidad asociadas a un manejo adecuado de los cultivos, en donde cuando sembramos un cultivo de cobertura, en ese caso que veíamos que había vicia, que es una planta con flores, que se mantuvo por más de un año sin aplicar agroquímicos, eso fue posible por las características del crecimiento que tiene esa especie. Entonces es una especie rastrera, muy densa, donde otras especies que tratan de emerger, por ejemplo malezas que tratan de emerger en esas condiciones, no tienen la luz suficiente, entonces tienden a desaparecer del lote. Entonces en ese caso el cultivo de cobertura está prestando el servicio de control de malezas y también aportando nutrientes al suelo, como nitrógeno en este caso. Hay otros cultivos de coberturas que prestan otros servicios, pero el control de malezas sin agroquímicos en estos lotes es siempre por la densidad de las plantas. Cuando hay mucha densidad de plantas, impiden que otras malezas puedan dominar en el sistema, entonces son controladas de esta manera. Un breve espacio comercial y compartimos los resultados y beneficios que proporcionan los paisajes multifuncionales. No se lo pierda. Extra, extra. Al fin una tecnología que genera más con menos en soja. Más de 300 kilogramos extra. Con solo 200 centímetros cúbicos de cubo y ultra por hectárea. Spraytech, tecnología que avanza. Mi corazón con el Kini late más. Dale, prendete. Vos también hacete fanático al ritmo del Kini 6 y vení a festejar todas las semanas. Nuevamente en Tiempo de Campo.
Finiquitando esta breve reseña de un gran proyecto, nos place puntualizar los beneficios que proporcionan los paisajes multifuncionales, basados en 6 grandes objetivos que guardan relación con la mejora en la eficiencia de los recursos, el rejuvenecimiento de los ecosistemas y la revitalización de las comunidades rurales. Algunos de ellos son: aumentar la eficiencia de los cultivos, crece la productividad sin utilizar más tierras, agua ni insumos. Recuperar más tierras para cultivos y mejorar la fertilidad. Aumentar la biodiversidad en 5 millones de hectáreas de campos. Nosotros, desde el punto de vista de los biólogos de la conservación, nos parece muy interesante involucrarnos en una actividad tan importante para Argentina como es la agricultura y tratar de aportar una mirada complementaria a la mirada productiva de los agrónomos en este caso, donde se reconoce que hay que seguir produciendo de la mejor manera y cada vez con mayores rindes, pero pensando en que esa producción está integrada en un ambiente que nosotros llamamos ecológico-social. Entonces, donde hay un montón de personas que viven y que necesitan gozar de buena salud, y esa buena salud está asociada a buenas prácticas agrícolas, y donde convive una biodiversidad, que son nuestros recursos naturales, que también prestan servicios ecosistémicos para la producción y también para el bienestar de esas personas. Creemos que hay que volcarnos a un manejo más integral de los agroecosistemas porque la cantidad de agroquímicos que estamos utilizando tiene consecuencias negativas para la biodiversidad, incluso para la salud de muchas personas. Entonces necesitamos cambiar el manejo. El reclamo social hoy exige producir con manejos agronómicos respetuosos del medio ambiente, como lo es el proyecto de paisajes multifuncionales. Además, los agentes polinizadores impactan positivamente en los cultivos que demandan de mayor polinización, como el girasol. En suma, esta jornada es una invitación a los productores para capacitarse y actuar, para ver a la agronomía como un sistema vivo. Yo creo que lo más importante es acercarse a las agencias de extensión de la zona, o sea, que consulten información, porque esta práctica es muy importante tener en cuenta como premisa. Replicándola en diferentes lugares no significa que tenga el mismo resultado. Por eso creo que para cada lugar van a existir formas y maneras diferentes, fechas de siembra, cultivares y especies. Eso creo que es la premisa que uno tiene que tener desde el primer momento en que se comience a empezar a aplicarla. O sea, buscar información de la zona y tratar de que esa información sea fehaciente y consultar, investigar. Y bueno, hay una red muy amplia en cuanto a cultivo de cobertura, de servicio, paisajes multifuncionales que brindan esta información y ayudan un montón a los productores. Mantener un espacio con biodiversidad cerca de un cultivo, uno puede tener temores de que sea un inicio de malezas en ese cultivo o un inicio de insectos que van a atacar ese cultivo. Entonces, no hay una receta que funcione exactamente de manera cierta siempre. Entonces hay que contextualizar esos bordes de cultivo y asociarlo a un manejo, como veíamos hoy en la recorrida por el campo. Lo primero sería asesorarse bien con algunos técnicos de INTA o distintas personas que manejan estos temas, y después empezar haciendo pequeñas pruebas y en la medida que funcione ir ampliando al resto del lote. Pero no hay una receta, tenemos que ir aprendiendo juntos en la medida que vamos cambiando para tratar de aplicar la menor cantidad de agroquímicos posible en los campos y la mayor cantidad de rotaciones dentro de esos cultivos. Consideramos de que hay que empezar a responder a un equilibrio entre el ambiente y la producción. Creemos que es muy correcto sostener lugares de biodiversos que sostengan las especies nativas, ya tanto sean vegetales como insectos. Hemos medido el año pasado, justamente en Mani, el aporte de los polinizadores en el rendimiento del mismo y hemos tenido resultados muy satisfactorios.
Y llegamos al final de este espacio. Muchas gracias por habernos acompañado, pero los invitamos a un nuevo Tiempo de Campo en 7 días a esta misma hora y por este canal. Recuerden visitar nuestra página web para mirar las notas, este programa, los anteriores. Y les deseamos un excelente fin de semana.